humedad. Estamos en línea con Martín Redrado. Ah, qué bien. Economista, presidente del Banco Central, ex canciller, vicecanciller. Redrado, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día para todos. Bien, bueno, a ver, dólar... por las nubes. Por las nubes, sí. Sin reserva, pidiéndole plata a todos. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos una situación muy tensionante, en principio, que muestra el fracaso del programa con el Fondo Monetario Internacional, en particular cómo se había programado para este año. El ministro Guzmán había planteado que el fondo tuviera menos desembolsos de los pagos que tenemos que hacer, por 3.000 millones de dólares menos. Es decir, ya el programa con el fondo generaba que durante todo este año los fondos que recibíamos, como usted sabe, Marcelo, este programa ha sido nada más una vuelta a la calicita, ¿no? Se reciben fondos para pagar la deuda ya existente, pero este año ya se recibían en el cronograma, se recibían 3.000 millones de dólares menos. Es cierto, el año pasado se recibieron 4.500 millones de dólares más de lo que se han pagado. En síntesis, el programa con el Fondo Monetario ha fracasado. Como usted decía al principio, Argentina está pasando la gorra por donde puede, por distintos organismos multilaterales, por el Banco de la República Popular China. Como usted sabe, en el día de ayer nos han prestado la moneda que tiene el fondo, que son los derechos especiales de Egipto, a través de otro país, y esto lo ha hecho el propio Fondo Monetario, que sí sabe que no ha trabajado bien con la Argentina, y por lo tanto una de las señales centrales que tenemos en estos días es que el fondo y los accionistas del fondo no quieren que nuestro país defaultee. Y la situación interna de nuestro país en términos puramente del Banco Central, que es verdaderamente dramática, ¿no? Una situación donde por primera vez se tiene 11.000 millones de dólares negativos, de reservas negativas, ¿no? Me he pasado explicándole a muchos colegas y amigos la composición o cómo se llega a reservas netas negativas, y para decirlo de manera muy simple, Marcelo, usted lo sabe, si usted toma el total de las reservas en activos, cuántos dólares tiene y cuántos dólares debe, bueno, hoy el Banco Central está debiendo 11.000 millones de dólares más de los que debe. Y esto se manifiesta en tensión cambiaria. Cuando usted hace la cuenta de cuántos pesos se están dando vuelta, que son los pasivos monetarios del Banco Central, el circulante, más las LELIC, más los pases, bueno, y observa también el nivel de las reservas, bueno, cada vez hay menos reservas y cada vez hay más pesos en circulación. Por lo tanto, tenemos tensión cambiaria y lamentablemente no hay nada, como usted sabe que es también economista como yo, nosotros miramos la dinámica. La dinámica es un banco central que puede ganar reservas coyunturalmente porque inventó otro parche como el dólar maíz, pero no genera dólares hacia adelante y tiene que pagar o tiene que generar muchos pesos para cubrir los agujeros. Es decir, Martín, que vamos con esta inestabilidad cambiaria, vamos a convivir hasta la entrega al gobierno. Muy probablemente, a menos que el gobierno realmente genere una nueva iniciativa, un nuevo planteo con el fondo. Al fondo, Marcelo, no hay que pedirle más plata, hay que pedirle más plazo. Desde un programa económico integral se puede hacer ahora. Por supuesto, tenemos muchas más chances de hacerlo a partir del 10 de diciembre, pero por ejemplo también debiéramos estar buscando fuentes alternativas de dólares en, por ejemplo, en el sector energético. Argentina debiera estar buscando dólares para poder financiar los gasoductos que necesitamos, y en eso le aseguro que hay muchísimo interés en el mundo, de la Unión Europea, por ejemplo, para construir gasoductos que ellos necesitan para poder a la Unión Europea, que se ha quedado sin su proveedor natural, o trabajando también en el otro frente junto a Brasil para poder ratificar el tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur. En fin, ser un poco más creativos que estar pasando la gorra como lo estamos haciendo. Si seguimos con esta dinámica,
hasta el 10 de diciembre vamos a tener sobresaltos cambiales. Martín, buen día. Daniel Moyo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo bien. Todas las encuestas dicen a priori que juntos la oposición, de uno de los dos puede llegar a salir el candidato a presidente. Pero hay posiciones muy antagónicas de qué hacer con el corralito, qué hacer con los dólares, ¿no? Es decir, con esta barrera que hay. Patricia dice una cosa y Horacio dice otra, que no se puede salir fácil. ¿Se puede salir fácil? Hay que salir lo más rápido posible. Yo he escuchado una convergencia, por lo menos economistas, de los dos equipos que están trabajando en esto, que no se puede salir el 10 de diciembre. De todas maneras, tendremos en qué situación especifica cuáles son los números el 10 de diciembre, pero como decíamos hace un minuto con Marcelo, la dinámica que muestra la política económica de acá hasta el 10 de diciembre es rascar la olla. Sí. Y si esto es así, vamos a llegar, ojalá con dólares positivos, pero quizás con un nivel de reservas, bueno, casi como lo dije en mi libro, sin reservas. Por lo tanto, lo que debemos tener es secuencia, pero un programa integral respaldado por leyes del Congreso. Por ley del Congreso, o sea, con consenso político. Por lo menos con un 66% de todo el arco político, que significa, esto lo hemos preguntado también, sobre todo en muchas charlas mano a mano, con distintos gobernadores. Recién mencionábamos, Marcelo, el tema energético. Bueno, yo les aseguro que va a haber convergencia entre intereses en generar una ley que le dé garantía a las inversiones en energía y en minería. Usted va a tener ahí alineados a los senadores de Jujuy, de Salta, de Catamarca, de Neuquén. Esos son los esquemas. Yo le digo, por ejemplo, conozco a Diana Mondino desde hace 30 años. Y primero, es una profesional excelente. Y no me cabe la menor duda que nos podemos poner de acuerdo en 10 minutos de las cosas que hay que hacer en la Argentina. Bueno, eso son, digamos, porque cuando nos preguntan con quién hay que hacer estas bases de acuerdo de sustentación. Pero leyes, sesiones extraordinarias del Congreso y luego un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. Yo les aseguro que en ese contexto el dólar financiero empieza a ganar, porque va a notar que los títulos argentinos valen más. Por supuesto, lo que veo también es un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, como decía hace un instante, donde no le pidamos plata, pero le pidamos plazo. Uh-huh. En esta secuencia, leyes, un nuevo acuerdo que nos dé más plazo, es decir, que los vencimientos de capital, en lugar de empezar a ser fuertes a partir de 2026 y empiecen en 2030, y un presidente y su equipo económico que dice nos vamos a cortar las manos antes de defaultear la deuda argentina hacia adelante, terminar de cuajo esta idea de que Argentina es un defaultador serial. Bueno, lo que usted va a tener en esa secuencia es la caída, el ingreso, sobre todo de dólares financieros, a comprar títulos públicos argentinos. Como usted sabe, el dólar contrato con liquidación, el dólar MEP, es la compra o venta de títulos en dólares. Bueno, eso va a provocar compra de títulos en dólares de argentinos desde el exterior. Eso va a hacer bajar el tipo de cambio financiero. Entonces vamos a estar a la vuelta de poder unificar el tipo cambiario, no de forma traumática, porque la clave para unificar el tipo de cambio es que no se vaya para arriba, sino que converja hacia abajo. O sea, ¿usted piensa que si hay un plan coherente y poder político, poder de aprobar leyes, el dólar financiero tendría que bajar? Así es. Y un nuevo acuerdo con el fondo, pero un programa, Marcelo, de estabilización y crecimiento, con nuevas leyes tanto en lo monetario como en lo fiscal. Por ejemplo, recién a la pregunta que me hicieron, yo le aseguro que todos los economistas de Juntos por el Cambio quieren un nuevo Banco Central, y un Banco Central que no emita más pesos para financiar al sector público. No hay ningún tipo de diferencia en ese aspecto. Que todos queremos un ordenamiento del sector público, que todos queremos ir hacia una modernización y simplificación tributaria, a la eliminación de las retenciones y de las restricciones cuantitativas que tiene el campo para exportar, al principio de las retenciones de productos regionales, incluyendo lácteos, incluyendo maní, que
que todos queremos una política internacional en donde estemos ganando nuevos mercados y en los primeros semanas del próximo gobierno estemos ratificando el acuerdo Unión Europea-Mercosur, promoviendo también más inversión. Bueno, de esa manera vamos a lograr que se aquieten los tipos de cambio, tengamos un nuevo acuerdo serio con el fondo, que sea pagable en el tiempo, pero que nos dé precisamente tiempo y no plata, ¿eh? No a ver, plata a nadie. Martín, buen día. Sergio Rubín, ¿cómo le va? Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahora, Massa dice que eres el hombre que va a bajar la inflación, ¿no es cierto? Es el candidato que va a bajar la inflación. Ahora digo, ¿por qué no lo hace ahora? ¿Por qué usted cree que no puede él dominar la situación? No solo que no la baja, sino que la sensación es que, por ejemplo, para agosto, están diciendo los analistas, podría ser todavía más alta la inflación. ¿Por qué no lo hace ahora? Bueno, porque no hay un enfoque integral, ¿eh? Y hay muchos en el gobierno que todavía creen que se puede bajar la inflación con precios justos o con los camioneros, el sindicato de camioneros controlando precios en los supermercados, y todos los que nos están escuchando saben que esa no es la manera. Es decir, hay un enfoque equivocado. El enfoque es un programa integral con un programa monetario que no financie más al sector público, con independencia del sector público, yendo y trabajando en todas las áreas del sector público. Primero, achicando la cantidad de ministerios, ¿eh? Yo les pregunto a ustedes, y no hagamos la prueba porque yo tampoco la paso, que nombremos los 22 ministros que hay. No, van por la calle y ni lo conoce nadie. Bueno, eso significa que no hace nada que sea significativo para la vida de cada uno de nosotros. Sí. Primera medida del próximo presidente, de 22 ministerios vamos a 8 ministerios, y eliminamos secretarías, subsecretarías. Bueno, todo eso que hoy se está sobrando, esas son las medidas que debemos tomar precisamente para salir de este día a día y ir a fondo con la inflación. La última, el 14 de agosto, o sea, el otro lunes, después de, ¿puede haber un sacudón? Bueno, yo espero que no. Yo espero que gane Horacio Rodríguez Larreta, que nos dé esa señal de programa integral que tiene, de los equipos que tiene trabajando, de las soluciones que venimos planteando para todo el país, pero por supuesto va a depender de los resultados, de qué votemos los argentinos, pero sí queremos, lo que sí para mí queda claro, Marcelo, y conocemos de hace muchas décadas, hoy Argentina tiene una oportunidad nuevamente en el mundo. Yo miro el mundo, miro las necesidades de energías renovables, de alimentos, de sustentabilidad, en particular del medio ambiente. No hemos hablado, pero otro tema que está permanentemente en el mundo es cómo se reducen las emisiones de dióxido de carbono, de cómo se purifica, digamos, el medio ambiente, cómo se bajan las emisiones de cómo se descarboniza el aire. Y bueno, Argentina hoy es un acreedor medioambiental. La manera en que producimos en el campo, la siembra directa, nuestro maíz tiene la menor huella de carbono que se produce en el mundo comparado con otros países. Bueno, hoy por hoy también, para los países que tienen menor huella de carbono, hay más financiamiento. Con lo cual, hoy si ordenamos la economía, si planteamos incentivos a los principales motores económicos que tiene la Argentina, si tenemos una cancillería activa, una política internacional para el desarrollo, que busque nuevos mercados, que busque dólares, las oportunidades nuevamente están. Estará en lo que votemos cada uno de los argentinos. Martín, gracias, ¿eh? Gracias. ¿Van a comprar algo? Perdón, la última. ¿Van a comprar algo o siguen ahorrando? ¿En qué sentido? ¿En mi casa? ¿En dónde? No, en el fútbol, digo. Lo noto muy... En el fútbol. Lo noto muy este. Es que Dani tiene una pelota en la cabeza. No, porque recién hablábamos con Horacio que cree que van a ganar el jueves. La pregunta es ahora, ¿van a comprar algo o nada? Bueno, tendríamos que comprar refuerzos. Yo vengo escuchando de la dirigencia independiente, incluso estuve el sábado en la cancha me fui con una amargura grande. El día que le ganamos 2-0. No fue a silbar, ¿no? No fui a silbar, yo siempre voy a apoyar al equipo, pero realmente me crucé con algunos de los dirigentes y les decía el sábado, vamos a tener algunos refuerzos, y uno de ellos me dijo, esta semana que pasó, debiera haber algún resultado. No lo tuvimos. ¿Puede Grindetti hacer las dos cosas? Sí,
Sí, sí, puede. Hay muchos jugadores que están en situación de estar libres o pasando de un equipo a otro. Bueno, de Terranova, ¿cómo se llama? El de sí, ese es un gran número 9, ¿eh? Sin duda, sin duda, sin duda. Independiente necesita un marcador central, un mediocampista y un medio 9 para poder reforzar el equipo. Le aseguro que resolver los problemas de la política económica argentina y la política exterior es más fácil que resolver los problemas independientes. Sí, y necesita un milagro, ¿no? ¡Epa! Ese es el amigo del Papa que dice, ¿eh? Redrado, gracias, ¿eh? Le mando un abrazo. Gracias.